está el paraguayo, la potencia de Ovelar, el centro de Ovelar, Treco, Kevin Botel la manda a cualquier parte. Botel desperdicia esta oportunidad. La utilización de las bandas, ahí está lo de Ovelar, no llega Treco. Es tan zurdo Kevin Harbottle que le da de zurda, a borde externo la pelota. A propósito que estamos en febrero y viene el 14, ¿no? Ojo que viene Kevin Harbottle también. Atención con Kevin Harbottle. Kevin Harbottle. Ya está en terreno de Universidad de Chile. Espera Calandria. Acá está Kevin. Nacional de Santiago de Chile. Este es Kevin. Domina la pelota Kevin. Siempre bueno para la pelota Kevin. Acá está Kevin. Didmore. Calandria. Este es Pablo Calandria, Kevin Harbottle, que va adelantado. Kevin Harbottle, acá está Cereceda. Kevin. Herrera, un rebote. Porque tiene Universidad de Chile como Johnny Herrera. Vemos aquí que se abre y después lo espera para poder contener. Abierto el eléctrico, Cereceda, Kevin. Ojo con este, que casa ratón, se mata velada al centro. Arriba Calandria. El rebote en Rojas. Este es Kevin Harbottle, siempre Kevin. Domina Kevin. Silva. La pura Díaz. Este es el Gato Tigres. Este es Hans Martínez. Kevin. Siempre Kevin. El eléctrico. Cereceda. Castillo. Se queda con el balón. Viene Kevin. Viene Harbottle para la Católica. Acá está Kevin. Pica Calandria. Siempre Kevin. Jorge Ormiño. Ahí está el Gato Silva. La dejaron para Cereceda. Aparece Kevin Harbottle. Ese es Kevin. La dejaron para Christopher Toselli. Viene Kevin Harbottle. Se esforzó y llegó. Siempre Kevin Harbottle solitario. ¡Está! ¡Casi! Mucha alternativa. Llegaba solo. Qué bueno el saque de Toselli. Colgada a las espaldas de los jugadores de Audax Italiano que estaban atacando. Y después el cambio de ritmo que deja atrás a González, que se termina rindiendo ante aquello y se da cuenta que no había nadie. Exeguís Ormiño. Dejó para Cereceda, ahora para Kevin Harbottle. Ahí está Kevin. Es la convicción de que el toque. Aparece Kevin Harbottle, la marca de Garrido. Viene Kevin, viene Católica. Le pinchó. Busca Católica, ahí está Kevin. Harbottle para buscar, está. ¡No! Alejandro Sánchez, maravilloso también el disparo de Kevin Harbottle. Buena jugada de Harbottle. Sánchez que alcanza a tocar. Ese es Kevin Harbottle, la marca de Domínguez. Siempre Kevin. Ahí está Kevin Harbottle. Buscaba y la pedía Milosevic. Así podríamos, digamos, caracterizar cómo está Omar Labruna en el banco de Alex. Francisco Silva, la dejó para Kevin. Ese es Kevin Harbottle, pasó Felipe Gutiérrez, ya recuperado. Viene Felipe. Notable lo que hizo Kevin Harbottle allí, dos túneles seguidos. Y Turralde que va al campo. Benítez y la segunda, el segundo túnel, no me acuerdo para quién. Ahí está, mira. Uno. Muy buena jugada. Después. Excelente lo que Martínez, el chile. Las introducciones del portero Sánchez. Opción para Universidad Católica de aumentar. 4, 5, 6 cruzados allí. Viene el disparo. A portería en definitiva. Eliminado. Dice. ¿Y viene quién? Milosevic. ¡El palo! Está Kevin Harbottle. Intenta Católica. Está. Católica. Ese Meneses, va a buscar, viene el centro, ¿quién está? Está Kevin, se lo perdió. Aquí vemos el centro, esa pausa justo para acomodar el remate, la definición, ya iba corriendo hacia el costado. Otra para Kevin, otra para Cereceda. Viene Calandria. Ese Calandria, la dejaron para quién. Está Kevin, busca Kevin, siempre Kevin. Sí, señor. Gracias. Damos vuelta rápidamente la página y nos metemos con nuestro fútbol, esta Copa Chile. Y me dice, ataca la Universidad Católica. Lápiz de Castillo, aparece Casale. Ese es Daud. Quiere buscar Quimbo y San Marcos.
novedosamente abajo. Es el autor de la apertura del marcador. ¿Quién está por ahí? Aparece Kevin Zambotto. Viene Kevin. Ese es Kevin. Kevin, Kevin, Kevin. Quería sorprender. Cordero. ¡Fuera! ¡Fuera! Kevin Zambotto. Estamos en vivo con la Copa Chile MTS y está habilitado. Y es Kevin. Viene Harbottle. Ha pedido por el centro Castillo. La dejaron para Daud Casale. Viene Felipe Gutiérrez. Está Gutiérrez. Siempre Felipe. Le quedó a Chile. Está habilitado. Está Kevin. Del pequeño volante hoy de la Universidad Católica. Ahí está. Asistido lícitamente para definir con ese zurdazo cruzado y batir a Felipe Núñez. Qué manita de comenzar este segundo tiempo la Universidad Católica poniéndose arriba en el marcador. Ahí está. Esa asistencia es espectacular. Entre medio los defensas de Palestino para la definición de ocupación Mario Lepe y sus dirigidos. Sobre todo aprovecharon el momento en que no estaba Meneses, cubriendo bien esa zona de. Cuidado que se equivocó y viene Kevin, está Kevin, viene Kevin. ¡Golazo! Universidad de Chile 0. Algo que parecía intrascendente. El pase hacia atrás, claramente es Osvaldo González, se equivoca después con muy poco ángulo. Tenía que meterle en un lugar imposible para que pudiese ser gol. Y lo hace, ratificando confianzas y demostrando el porqué Mario Lepe desde el arranque. Una muy buena definición, un zurdazo precioso que pone ventaja a la. Parece que Católica entiende que le cede terreno a la U. Pelota para Kevin, 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 Kevin. Golazo, golazo. Primer tiempo, desata la locura en el sector norte de Ñuñoa. Está ganando la Católica por 1-0. Anotó Kevin, anotó Zambotto para los DLP. Qué bueno el movimiento de Zambotto. Excelente el pase de Gutiérrez. Se juntan dos que han andado muy bien. Que han entendido el juego. Por dónde atacarle a la U y por dónde hacerle daño. Excelente definición, tomándose el tiempo para primero controlar y orientar el remate. Y después para colocarlo en un lugar imposible ante la chica Herrera. Ya lo decía Claudio en el relato. Castillo. La va a dejar para Kevin Zambotto. Viene el cuadro cruzado. Está para Católica. Está, 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 está. Y permite la definición de Zambotto. Es un caro sello que se estaba jugando Osvaldo Arico Hurtado, en el cual deja establecido Católica que no va a dar ventajas como para correr cierto riesgo en este partido. Puede marcar mayor diferencia. Viene Kevin Zambotto, viene Kevin, está Kevin, está Kevin, está Kevin. Golazo, 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 golazo. Universidad Católica 4. Un golazo de Kevin Zambotto. Le gana Magallanes. En las características del ADN de Zambotto, en el menú viene incluido este tipo de definición. Esta calidad, este recurso técnico para sorprender a un portero que sinceramente no le queda más que mirar, observar.